Hola a todos, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer esta letra en 3D. Es una letra, como veis, que tiene profundidad, así que es una letrita en 3D hecha con goma eva. Y yo la he decorado así con de Navidad, con un cinturón de Navidad y con un gorrito de Navidad. Pero vosotros la podéis decorar como queráis. Si no queréis hacerlo de Navidad, pues simplemente la decoráis con brillantitos, como he hecho yo. Y pues esta letra se puede quedar así de pie. Yo he hecho la letra A porque sería de Alexa, así que es como es mi inicial, pues la he hecho la A. Vosotros podéis hacer la inicial de vuestro nombre o de alguien a quien queráis regalarle la letra, porque la verdad es que queda muy bonita y parece que sea una letra comprada cuando en realidad está hecha por nosotros. Así la podéis personalizar y hacerla a vuestro gusto con las cositas que más os guste. La podéis decorar por aquí por dentro, le podéis, ya os digo, si no queréis hacerla de Navidad, pues no le pongáis ni el cinturón ni el gorrito, y simplemente pues la decoráis si queréis solamente por la parte externa o también si queréis por la parte de dentro. Ya os digo que vosotros podéis hacer la letra que queráis, pero en resumen el sistema que vais a tener que seguir es el mismo que yo, así que pues nada, espero que os guste y vamos a empezar. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Yo lo voy a hacer con colores así navideños, así que voy a utilizar para la base goma eva roja, después para el cinturón goma eva negra con purpurina y goma eva dorada con purpurina, y después para la parte del gorrito pues goma eva blanca también con purpurina. Si vosotros no tenéis con purpurina, lo podéis hacer con goma eva normal. También algunos brillantitos para decorar, voy a utilizar estos amarillos y estos morados, unos que son más pues más oscuritos y otros que son más claritos y un poquito más grandes. También vamos a necesitar tijeras, una regla, también un lápiz o portaminas. Pues también vamos a necesitar un pegamento instantáneo, o si queréis también podéis utilizar un pegamento de pistola de silicona caliente, y también un rotulador permanente negro. También os dejaré la plantilla en la descripción del vídeo del gorrito de Navidad. Y bueno, pues básicamente es esto, y también vamos a necesitar un cartón que sea bastante finito, así que vamos a empezar. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es imprimir la letra que nosotros queramos. En mi caso yo voy a hacer mi inicial, que sería la A. Y lo único que tenéis que hacer para encontrar la letra que más os guste es buscar en internet una plantilla. Y yo, por ejemplo, para encontrar este tipo de A, he puesto en el buscador pues letra A mayúscula para imprimir. Entonces ahí os sale pues todo tipo de letra. A mí me ha gustado esta, así que por eso la he impreso. Si por ejemplo vuestra letra es la L, pues buscáis letra L mayúscula para imprimir y ahí os saldrán en imágenes todas las fotitos, y vosotros ya elegís la que más os guste, la guardáis y la imprimís en el tamaño que vosotros queráis. Entonces, una vez tengamos ya nuestra letra impresa, vamos a calcarla en goma eva dos veces. Yo la voy a hacer con goma eva roja porque quiero hacerla así navideña. Vosotros, si queréis hacerla solamente así para decorarla, pues ya la podéis hacer del color que queráis, pero yo, como la quería hacer para Navidad, pues la he hecho en rojo. Entonces, bueno, como veis aquí está calcada dos veces, una por aquí, la A, y después otra en este otro lado. De esta forma. También la vamos a calcar en cartón. Vamos a necesitar cartón que, como veis, este es bastante finito, es un cartón muy finito y es el típico cartón que, por ejemplo, va con las medias o pues no sé, así, pero es un cartón muy 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 finito, tampoco necesitamos uno gordo, pero vosotros si no tenéis uno finito y tenéis uno más gordito, pues también lo podéis hacer. Y pues nada, también lo mismo, lo calcamos sobre el cartón dos veces. 1 y 2, así, y ahora pues lo que vamos a hacer básicamente es pegar cada goma eva, por ejemplo una de la parte de la goma eva, pues nada, sobre una cartulina o sobre un cartón de esta forma, y la otra plantilla sobre la otra, el otro cartoncito, así. Lo pegamos. Ahora, una vez tengamos todo esto ya hecho, lo que voy a hacer es recortar un rectangulito
de la anchura más o menos que queramos que sea nuestra letra. Yo, por ejemplo, este rectangulito del mismo tipo de goma eva, o si queréis de restos de otra goma eva, esto no importa. Lo importante es que sea de altura, pues lo alto que vosotros queréis que sea vuestra letra. Entonces, en concreto, yo por ejemplo, para este rectangulito tiene 1,9 centímetros de alto. Y luego, lo largo, pues ya es, depende de vosotros. Puede ser algunos trocitos más largos, otros más cortitos, no importa. Lo importante es que tenemos que hacer así diferentes circulitos. Bueno, como veis, alguno es más ancho, otro es más estrechito, uno más grande, más pequeñito, uno más apretado, el otro así más hueco. Entonces da igual, lo importante es que todos los circulitos tengan la misma altura. Como veis, todos pues tienen la misma altura y de ancho da igual. Entonces, ¿cuántos circulitos vamos a necesitar? Pues depende de vuestra letra. Yo, por ejemplo, en este voy a poner uno aquí arriba, dos aquí en los laterales, otros dos aquí abajo, y ahora voy a poner luego otro aquí en medio. Entonces, este que voy a poner aquí en medio lo voy a hacer con vosotros, que sería tomar solamente una tira, así, ya os digo, de largo que vosotros queráis. Este, por ejemplo, creo que tiene 36 centímetros de largo aproximadamente, y ya os digo, la altura que vosotros queráis, en mi caso 1,9 centímetros de alto. Y lo voy a empezar así a enrollar. Si queréis, podéis dejar un espacio así en blanco, o simplemente pues también lo podéis hacer así apretado, como más os guste. Yo voy a dejar un huequecito aquí en medio para que se me quede más grande el circulito, y empezaré con este hueco, y ahora ya empezamos a enrollarlo de esta forma hasta llegar al final, y luego después aquí al final pues con un poquito de pegamento lo vamos a pegar. Y ahora simplemente de las dos caras de nuestra letra, pues una de ellas le damos la vuelta por la parte del cartoncito y vamos a pegar por aquí estos circulitos, ya os digo, los que vosotros necesitéis, porque cada letra, por ejemplo, si hacéis la I, como es una letra más pequeñita, pues no necesitaréis tantos circulitos. Entonces, bueno, aquí yo ya os digo que voy a poner todos estos, así, por ejemplo. Y simplemente pues los tenemos que pegar. Bien, pues ahora cuando ya lo tenemos pegado de esta forma, vamos a tomar la otra pieza, la otra cara, y la vamos a pegar justo encima. Entonces tenemos que ver que esté igual, a la misma altura y todo de esta forma, y la pegaremos así. Bien, pues una vez tengamos ya nuestra letra pegada, ahora lo que vamos a hacer es, con una regla, medir el ancho de nuestra letra. Es decir, en mi caso, vamos a medirlo. Como veis, tiene 2,2 centímetros de ancho. Lo que pasa es que habrán partes donde estará un poquito más ancho y otras partes donde esté un poquito más estrecho, así que le voy a dar un poco de margen. Si, por ejemplo, el mío sería 2,2, pues voy a recortar una tira de 2,5. Así dejamos unos 3 centímetros de margen. Y eso, si luego sobra, pues lo cortamos con unas tijeras y ya está. Así no nos quedamos ni muy cortos ni nos queda demasiado largo. Así que bueno, vamos a necesitar, ya os digo, tiras o rectangulitos del tamaño que vosotros necesitéis. Así que bueno, pues estos rectangulitos que yo voy a recortar van a tener 2,5 centímetros de alto, y luego pues lo largo dependerá del tamaño de vuestra goma eva. Pueden ser trocitos más largos, otros más cortitos, porque no creo que nos llegue solamente una tira para darle la vuelta a todo. Como veis, a mí me quedaría pues esta parte hecha, y luego pues tendría que pegar otra tira a continuación, y así hasta que rodeemos toda la letra. En mi caso, como es una A, también tengo que forrar esta parte de aquí de dentro, este triangulito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas del triangulito, así que de cada lado tomamos las medidas. Por ejemplo, de aquí serían 2,5, aquí serían pues 3,9 centímetros y en este otro lado otros 3,9 centímetros. Así que bueno, pues sumamos todos los lados, todos los centímetros,
Y pues recortamos una tira lo largo que nos ha dado toda la suma de los tres lados. Así que este rectangulito, ya os digo, sería de largo, pues la suma de los tres lados del triángulo, y de alto, pues los 2,5 centímetros que hemos dejado antes, ¿no? Entonces vamos a ir introduciéndolo por dentro. Esta parte creo que es la parte más complicada del tutorial, pero es muy fácil. Primero vamos a hacer como una especie de circulito así. Lo vamos a introducir por aquí por dentro. Y después, a continuación, con unas tijeras o un palito, vamos a ir deshaciendo este círculo y vamos a dejar cada esquinita en su lugar y todo eso. Y después lo pegaremos, ¿veis? Así, de esta forma. Y una vez tengamos ya la parte del triangulito, o bueno, de vuestra letra, la que sea, ahora pues vamos a tomar ya las tiras más largas y las vamos a ir pegando por aquí alrededor de nuestra letra. Bien, pues cuando ya tenemos toda la letra completada por todos los lados, como veis, queda algo así. Por un lado tendremos la parte bien, al mismo, del mismo tamaño, pero por el otro lado, como veis, aquí me sobra un poquito el rectangulito, que es lo que he dicho antes, que voy a dejar ese margen. Entonces, toda esta parte que nos sobra por uno de los lados, pues nada, lo vamos a recortar con unas tijeritas. Bien, pues ahora voy a tomar goma eva negra con purpurina, porque voy a hacer el cinturón de este color. Le vamos a dar la vuelta para tenerlo por la parte lisa y voy a tomar la plantilla de mi letra y en mi caso voy a poner el cinturón aquí en esta parte, que sería el palito horizontal de la A. Entonces voy a darle la vuelta a mi letra y le voy a poner la parte de abajo del triangulito justo en la línea horizontal de aquí de la goma eva. Entonces voy a calcar todo el contorno, el resto por aquí abajo y la parte lateral. Y una vez tengo ya todo esto calcado, lo que voy a hacer es hacer una línea un poquito más allá de esta línea, porque el grosor ahora ha cambiado, entonces va a darle un poquito más de grosor. Y luego, si nos sobra, pues lo recortamos, pero es mejor que nos quede un poquito más grande y poder luego recortar a que se nos quede muy corto. Entonces, como veis, lo que he hecho ha sido básicamente mover esta línea un poquito más hacia afuera para que se quede más ancho. Luego, esta parte de aquí de abajo, o la parte de arriba, como queráis verla, vamos a dar así la vuelta y lo voy a juntar. Voy a juntar estas dos partes y la parte horizontal se tiene que quedar más o menos por aquí. ¿Veis? De esta forma. Vosotros, si tenéis otra letra, pues hacéis lo mismo con vuestra letra. Si tenéis una L, pues nada, donde queráis poner vosotros el cinturón, en la parte de abajo o en la parte de en medio, en el palito ese, entonces pues ya vosotros medís y veis cómo queréis hacerlo. Como veis, es solamente poner aquí la plantilla y luego pues ya trazar el cinturón, pero hacerlo un poquito más ancho. Y ahora pues nada, lo recortamos. Ya tenemos, como veis, aquí el cinturón que se lo vamos a pegar. Y ahora vamos a hacer la parte de aquí, que lo voy a hacer con pues goma eva dorada. Entonces lo único que tenemos que hacer es fijarnos aquí en lo alto. Entonces pues ponemos esta tira encima de una tira, por ejemplo, dorada, marcamos la altura
y dejamos, marcamos un poquito así la parte de arriba y luego dejamos un espacio, bajamos esto un poquito de esta línea que hemos hecho, que la voy a marcar un poquito más para que se vea. Bueno, pues bajo un trocito bastante grande y ahora marco la parte de aquí de abajo. Estos agujeros que veis aquí en la goma Eva es que mi gata la muerde, entonces pues como veis está toda la goma Eva llena de mordiscos, pero por esta parte como veis no se nota mucho, así que pues nada, la reciclamos. Y pues nada, ahora lo único que tengo que hacer es formar aquí un rectangulito. Y dentro de este rectangulito vamos a hacer otro más pequeñito. Recortamos esta parte de aquí. Y ahora cortamos un poquito las esquinitas, así para que no quede un rectángulo. Y ya tendríamos la parte central de nuestro cinturón. Lo vamos a pegar ahora todo. Ahora le vamos a pegar la parte del gorrito de Navidad, que son estas tres piezas que os las he dejado en la descripción del vídeo. He hecho una plantilla donde os he dejado estas tres piezas y esta plantilla la tendréis que adaptar al tamaño de vuestra letra. Si vuestra letra es más pequeña o más grande, pues ya disminuís o aumentáis la imagen, la imprimís y ya está, o simplemente la calcáis sobre la pantalla del ordenador. Entonces lo que voy a hacer antes de pegar esto es hacer el contorno con un rotulador negro a las piezas blanquitas y también a la pieza roja. Ahora lo vamos a pegar aquí arriba, o donde vosotros queréis ponerle el gorrito, y si no queréis ponérselo, pues no se lo pongáis. Y ahora que ya lo tenemos todo pegado, como veis aquí en el gorrito le he hecho también unos detalles aquí en esta parte, le he hecho como una especie de V para que parezca que el gorrito está doblado. Y pues le he hecho el contorno, ya os he dicho antes, con un rotulador negro. Y ahora le voy a pegar unos cuantos brillantitos por la parte externa. Vosotros si no lo queréis cargar más, pues lo dejáis así. Y si no, pues si lo queréis decorar más, pues le ponéis más cositas. Yo le voy a poner estos brillantitos que son como unas perlitas morado clarito por la parte externa. Y estos brillantitos que son más pequeñitos y son morado un poquito más intenso por la parte de aquí del triangulito que tiene aquí en medio. Y bueno, pues como veis así quedaría nuestra letra en 3D terminada. Estos detallitos de las piedrecitas, además de que me gusta porque le da un toque diferente, también nos sirve para tapar las imperfecciones. Por ejemplo, toda esta parte de aquí que queda sin tapar, pues a lo mejor aquí cuando le hemos pegado esta tira se ve un poco mal, o con el pegamento se ve un poquito blanco. Entonces todas esas cositas, al ponerle estas piedrecitas, también ayudamos a taparlo. Y si vosotros no tenéis piedrecitas, lo que también podéis hacer es cortar una tira muy muy finita, o de lo ancho que vosotros queráis, de una goma Eva con purpurina, y se la pegáis por aquí encima. De todas formas, yo creo que con piedrecitas queda mejor, y esta letra la podéis dejar así, por ejemplo, apoyada de pie, o que se quede apoyada en una pared, o también lo que podéis hacer es por aquí por detrás le pegáis un hilito del color que vosotros queráis, se lo pegáis aquí atrás y lo podéis colgar en cualquier sitio. De todas formas, como es una letra que se queda perfectamente de pie, pues yo creo que lo dejaré, pues no sé, sobre la mesa, o lo dejaré así apoyada en la pared, porque creo que de decoración queda muy bien. Entonces, pues ya os digo, podéis hacerlo para vosotros, de vuestra letra, de vuestra inicial del nombre, o si no, también lo que podéis hacer es regalárselo a alguna persona,
pues a alguien de vuestra familia, algún amigo o amiga, vuestro novio o novia, a quien vosotros queráis, y le podéis hacer la inicial de su nombre y regalarla. Ya os digo, la podéis decorar así de Navidad o la podéis decorar simplemente con brillantitos sin que le pongáis ni el cinturón ni el gorrito de Navidad. A mí me gusta más cómo queda así, pero bueno, vosotros ya lo hacéis a vuestro gusto. Así que nada, espero que os guste. Yo desde aquí os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós, bechis!